Muy buenos días, bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y como siempre es un honor estar con ustedes y para ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado muy especial también. Él es el profesor Mario Ríos. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, pues aquí feliz de venir y gracias por la invitación. Gracias, él es profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Un saludo a la comunidad escolar de allá y por supuesto también él. Pues no es la primera vez que nos acompaña en estos programas de GSTV. Él ya tenía trabajado algunos programas. ¿Cómo se llamaba el programa, profesor? Entre Telones de la Historia. Entre Telones de la Historia, con Memo, ¿verdad? Con Memo. Con Memo. Y ahora, bueno, tengo el honor de tenerlo aquí como invitado para hablar acerca de Agustín de Iturbide, un personaje que causa mucha polémica. Quizá ustedes, jóvenes que nos están viendo, pues tengan ahí ciertas curiosidades acerca de la vida de este personaje y pues saber un poco más de este. Profesor, Agustín Iturbide, ¿cuál era su nombre real? Bueno, este personaje tan polémico tenía un nombre extenso, como era costumbre de la época. Él se llamaba Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Ese era su nombre completo. Él era criollo. Él nace en el seno de una familia pues acomodada, adinerada. El papá era español y José Joaquín de Iturbide se llamaba, español, y doña Josefa de Aramburu, que era la mamá, ella era mexicana, ella era nacida en la Nueva España. Okay. Entonces él era criollo y bueno, él, dentro de las historias que por ahí se cuentan de él, la mamá casi muere al momento del parto de Iturbide. Está casi a punto de morir, de hecho tuvo una labor de parto muy larga. La mamá se encomienda a un beato de la Iglesia Católica y finalmente logra nacer y la mamá se salva. Y bueno, empieza como la vida común de un niño de clase alta de la Nueva España. Okay. Lo mandan a estudiar al seminario. Después entra al Concilio de Valladolid, lo que hoy es Morelia. De hecho, él nace en la ciudad de Valladolid, okay. Él es originario. Casi toda su vida transcurre en esa zona de Valladolid, lo que hoy es la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, resulta que pues no era muy hábil para la escuela. De hecho, no muestra mucho interés. Entonces el papa le encarga la administración de una de sus haciendas. Y ahí sí resulta muy, muy hábil en la cuestión de administración, en la cuestión de dinero, para hacer dinero era muy hábil. De hecho, se convierte en un jinete muy, muy, muy bueno, lo cual le va a servir posteriormente durante la guerra de independencia. Ok, esto en el caso de la infancia, ¿cómo inicia su participación en el proceso de independencia? Bueno, él transcurre su vida. Él para 1800 se integra al servicio militar, él se une al ejército. Hay que tomar en cuenta que las reformas borbónicas habían hecho que en la Nueva España se formara un ejército para proteger estas tierras, y un medio que tenían los criollos de tener un cargo más o menos destacado era la milicia. Entonces él se integra como alférez del regimiento de provincial de Valladolid. Okay. Él se integra a este regimiento y ahí empieza su carrera militar. Cuando empieza a ver lo que fueron los antecedentes de la guerra de independencia, algunas conspiraciones, él forma parte de algunas de ellas, pero no la apoyaba totalmente, no estaba tan de acuerdo en esa separación total de la Nueva España de España. Para 1805 él contrae matrimonio con Ana María Huarte, sigue administrando, y cuando estalla la guerra de 1810 con Hidalgo, Hidalgo lo invita, porque ya para ese momento, a pesar de que era muy joven, Iturbide ya tenía una gran fama de gran administrador, de que era criollo, que había participado en ciertas conjuras.
Entonces Hidalgo lo invita, pero Iturbide rechaza la invitación. Las razones no son muy claras, pero al parecer es que no estaba de acuerdo que quitara el gobierno virreinal para poner uno autónomo. Entonces él no estaba de acuerdo con esa idea, rechaza la invitación de Hidalgo y él va a participar, pero del lado contrario, del lado de, sí, los, claro, de realistas. Los realistas. Oiga, ya que toca el tema de Miguel Hidalgo, que invita a Iturbide, se dice que eran parientes, ¿qué tan...? No se tiene certeza, al parecer creo que no hay parentesco, a pesar de que sí viven en la misma región, vienen de familias totalmente distintas, pero sí se conocían, porque Hidalgo era muy conocido en la región, era un sacerdote muy, muy, muy conocido en toda, en prácticamente en la Nueva España, e Iturbide de igual forma era muy, muy conocido en la zona de Michoacán. Entonces Michoacán y Guanajuato pues son zonas del Bajío muy, muy cercanas, entonces sí había cierta relación, no de parentesco, pero sí se conocían. Y él rechaza la invitación que le hace inicialmente Hidalgo, y él se une al ejército, bueno, él pertenecía al ejército virreinal, y empieza a destacar mucho en la persecución de insurgentes. ¿Qué fue lo que hizo que Iturbide se unificara con Vicente Guerrero? ¿Cómo fue este proceso? Es de esas cosas extrañas, ¿no? De la historia, pero bueno. Sí, claro. Porque Iturbide se distinguió por perseguir insurgentes y además tenía la fama de ser sanguinario, cruel en la persecución, porque además sentía un odio profundo por los insurgentes. Sí, de claro. Hecho, se refería a ellos como chusma insurgentes, ¿no? O sea, con un desprecio. Entonces, los persiguió terriblemente. Después, por ahí, Iturbide tiene problemas de unas acusaciones de monopolizar el comercio, tiene que irse a defender a la Ciudad de México, y en ese inter él se vuelve muy, muy popular. De hecho él gana grados en el ejército virreinal, se hace amigo del virrey Calleja, y eso le hace que no lo persigan por las acusaciones. Sí, claro. Pero además él empieza a tratar ya con la clase más alta política de la Nueva España, y en ese inter suceden las cuestiones en España, que el rey Fernando VII regresa, la constitución de Cádiz, que es liberal. Entonces, en ese inter, esa constitución, cuando se quiere aplicar en la Nueva España, a los criollos de clase alta no les convenía. ¿Por qué? Porque les daba igualdad a los pobladores de la, sí, claro, Nueva España, les afectaba sus intereses. Entonces, ahí es donde Iturbide ve la ocasión, ¿no? Lo nombran jefe del ejército del sur, para que extermine precisamente los últimos focos insurgentes que estaban, que era Vicente Guerrero, que estaba Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y algunos otros. Lo nombran para que vaya y extermine esos últimos focos de rebelión, pero ahí es donde, porque además Iturbide era súper ambicioso. Sí, claro. Era súper ambicioso, y ahí es donde ve la oportunidad, dice, bueno, no estoy de acuerdo ni con lo que están planteando los criollos de dejar a un lado la constitución de Cádiz, pero tampoco apoyo la idea de los insurgentes de un gobierno republicano, que ya esa era la tendencia de los insurgentes. Entonces, estaba como en un término medio. Entonces, él, digamos que traiciona a sus jefes realistas, y empieza a buscar a Guerrero, que era el punto insurgente más fuerte que había, buscar conciliar intereses para que le ayudara a consumar la independencia y formar un gobierno, ¿no? Que todavía no planteaban más o menos qué tipo de gobierno, sí, claro, pero sí le plantea a Guerrero que sería útil que uniera sus fuerzas, formar un solo ejército y lograr la independencia de México. Guerrero inicialmente no está muy convencido, conocen a Iturbide, saben que los había perseguido, que era sumamente cruel. De hecho, él pensaba inicialmente que era una treta para capturarlo. Ya después, mediante cartas, se van más o menos conociendo, y de esta manera logra convencer a Guerrero de que unan sus fuerzas, y viene la firma del tratado, lo que es el famoso abrazo de Acatempan, y posteriormente la firma del plan de Iguala. Exactamente. El abrazo de Acatempan, ¿qué tan
Cierto es, ¿qué es lo que nos dice la historia? Unos dicen que eso causó mucha polémica y me interesa mucho, ¿no? Que sí se dio, otros dicen que no, que Vicente Guerrero nunca quiso ver a Agustín Iturbide, que simplemente fue por medio de cartas. ¿Usted qué nos puede hablar de...? Sí, bueno, sí se conocieron físicamente, de hecho sí unen sus ejércitos y efectivamente se conocen, se saludan todo y efectivamente se dan un abrazo como señal de unión. De unión. ¿No? Que hay que decir que las fuerzas insurgentes ya eran muy pequeñas. Entonces, quien toma el mando de todo el movimiento para la consumación es Iturbide. Iturbide empieza a jalar a los oficiales del ejército virreinal, los realistas, que se unan a él porque además les empieza a prometer cargos en el futuro gobierno, etcétera. Entonces, de esa manera, todos los regimientos que había en la Nueva España se empiezan a unir, todos. Y los pocos insurgentes que quedaban, bueno, pues iban ya anexados. De hecho, en el desfile que hacen para llegar a la Ciudad de México, el contingente insurgente viene hasta atrás. O sea, los dejaron relegados. De hecho, en el gobierno ya de Iturbide, quedan relegados todos los insurgentes. Le da prioridad a toda a los criollos, pero que habían sido realistas. Sí, claro. Ok. Y hay otra cosa muy interesante, que igual a lo mejor un poco lo deben de conocer, acerca de esta señorita, la Güera Rodríguez, que dicen también que, bueno, dicen, ¿no? Porque es lo que se escucha, que influyó también en la decisión de Iturbide para poder unificar el ejército de Vicente Guerrero. ¿Qué nos puede hablar de ello? Bueno, la Güera Rodríguez, un personaje de esos mitológicos de la historia de México, que además tampoco se sabe mucho de ella. Se sabe que era una mujer rica, había heredado una fortuna, ella queda viuda. Pero además destacaba sobre todo por que tenía una espectacular belleza, era muy muy guapa. Dicen que tenía una relación con Iturbide, no queda claro exactamente si fue cierto o no. Uh-huh. Lo cierto es que sí se conocieron, de hecho esta mujer de cierta manera apoyaba el movimiento independentista. Uh-huh. Y no nada más moralmente, sino también de manera económica. Y de hecho hay una anécdota de cuando llega el ejército de las tres garantías a la Ciudad de México, que entran por la garita de Belén, lo que hoy es Arcos de Belén, la avenida Arcos, okay, de Belén. Iturbide ordena que se desvíe esta marcha que iba al Zócalo, que entraran por la calle que hoy conocemos como Madero, esa calle peatonal, okay, para que pasaran precisamente por la casa de esta mujer y lo pudiera saludar. Entonces sí había una relación, se conocían. No sé qué tan profundamente, o sea, había una relación más uh-huh, profunda, pero sí se conocían y sí de cierta manera apoyaba las ideas independentistas. Ok, se crea el ejército trigarante. Y hay otra cosa muy curiosa acerca de este famoso platillo de los chiles en nogada. ¿Qué nos puede...? Bueno, el plan de las tres garantías es el plan formal donde unen sus fuerzas los insurgentes con los realistas, con Iturbide. Las tres garantías eran unión entre lo que iban a ser los habitantes de la Nueva España, la religión, que por religión era la única, era la católica, no había otra más, y la independencia, ¿no? De hecho, Iturbide, de esas cosas extrañas, de que es un personaje polémico de nuestra historia, no muy bien visto, uh-huh, él manda confeccionar lo que hoy es nuestra bandera, ¿no? La bandera tricolor, verde, blanco y rojo. Esta bandera de las tres garantías él la manda confeccionar, y en esa marcha que vienen de Iguala a Guerrero hacia la Ciudad de México, pasan por Puebla, y en la Ciudad de Puebla, dentro de los festejos que hay, porque además causa una euforia enorme el saber que prácticamente declaran la independencia con este plan, le van haciendo fiestas, porque además Iturbide lo nombran casi el padre de, bueno, no lo, lo nombran padre de la patria, sí, claro, héroe invicto y no sé cuántos, sí, apodos. Entonces, dentro de ellos, en los festejos, pasan por Puebla, en un convento, unas monjas, en honor a Iturbide, le crean un platillo que son los famosos chiles en nogada, que representan esa bandera tricolor, ¿no? El chile color verde con una salsa blanca que es de nuez y el color rojo con los granitos de granada. Entonces sí es cierto y sí interesante. Fueron las monjas poblanas. Podemos decir entonces que esa bandera trigarante es la primera bandera de México con esos colores que actualmente tiene. Exactamente. De hecho, la única variante en ese sentido de nuestra bandera, no el escudo, sino la bandera,
es que inicialmente eran franjas diagonales con unas estrellas, y ya durante el gobierno, ya como emperador de Iturbide, le pusieron una corona en medio. El imperio. Ajá, del imperio, o una águila con una corona en la cabeza, la cual se elimina cuando Iturbide deja el gobierno. Y el único cambio que tiene nuestra bandera es que las franjas cambian verticales y el orden. El orden era distinto en la bandera trigarante, pero ya aparecen estos tres colores. Entonces, curiosamente, uno de nuestros grandes símbolos patrios y además consumador de la independencia, bueno, pues es Iturbide. Bien, pasan por Puebla y finalmente llegan aquí a la Ciudad de México. Así es. ¿Cuál es la situación en la que ahora vive ya el Nuevo México? ¿Quién va a ser el ejecutivo en el país? Bueno, ya cuando pasa la euforia de la llegada del ejército trigarante a la Ciudad de México, bueno, pues después de la euforia viene la realidad. Sí, claro. La realidad es que México tenía muchos problemas, sobre todo económicos. Después de 10 largos años de guerra, bueno, pues la economía que era excelente de la Nueva España, pues ya no existía. Sí, claro. Además, había que conciliar los intereses de los realistas con los insurgentes, qué tipo de gobierno se iba a crear. De hecho, se crea una junta de gobierno en la cual nombran a Agustín de Iturbide jefe de ese ejecutivo. Ya después, dentro de esa pelea para ver qué sistema se va a adoptar, si el monárquico que querían los que apoyaban a la familia de Borbón, de hecho buscaban que fuera un imperio. Fernando VII era de la familia de Borbón. De hecho, la idea original, tanto del plan de Iguala como de las posteriores discusiones, es que Fernando VII nombrara a alguien de la casa de Borbón para que viniera a gobernar al Imperio Mexicano. Obviamente, de hecho, Fernando VII ni siquiera acepta los tratados de Córdoba que firma Juan O'Donoju, el último virrey. Nunca acepta la independencia de México y mucho menos iba a enviar a alguien a gobernar, sí, claro, de su familia. Entonces viene la otra discusión, y Iturbide ve la oportunidad, se siente, él es sumamente popular entre la gente, entonces empieza a manipular la situación para que la gente presione para que el Congreso mexicano lo nombre emperador. Leía por ahí que eran los primeros acarreados de la historia, ¿no? Exactamente, de hecho la casa de Iturbide está precisamente en la calle de Madero, sí, que hoy es el famoso Palacio de Iturbide, que es un museo de un banco muy famoso, y él les dice que vaya una muchedumbre, que lo empiece a aclamar, y lo llevan primero a la iglesia que está unas calles adelante, que es la Profesa, y ya de la Profesa, ya el Congreso se ve, los diputados del Congreso se ven obligados ante la presión a nombrar a Iturbide emperador de México, y ya después viene toda la parafernalia de su coronación, que es en la Catedral de la Ciudad de México. Ahí es su lo nombran emperador y a toda su familia, príncipes, princesas, etcétera, ¿no? Empiezan a tener cargos dentro del nuevo imperio mexicano. ¿Cómo son los inicios de este nuevo imperio mexicano? Complicados porque, bueno, pierde el apoyo de los insurgentes, ¿no? Guerrero, etcétera. ¿Por qué? Porque se sienten desplazados, ¿no? O sea, de hecho los desplazan en el gobierno. También los monárquicos que querían a la casa de Borbón también no ven con muy buenos ojos que Iturbide haya casi dado un golpe de estado para que lo nombraran emperador. Entonces él, aparte de la presión política, la presión económica, México no tiene dinero y los gastos que él empieza a tener en su gobierno monárquico, bueno, eran exagerados, empieza a pedir dinero prestado, entonces la situación se le empieza a complicar. De hecho no dura mucho su imperio, dura poco menos de un año. Sí, claro. Y finalmente lo van a de hecho, Antonio, ahí es donde hace su aparición Antonio, el personaje Antonio López de Santana con el plan de Casamata, donde desconocen a Iturbide como emperador. De hecho, quieren que abdique y la presión es tal porque además empieza a perder apoyos por todos lados. No hay dinero con qué combatirlos. Entonces termina abdicando y de hecho firma la abdicación y le exigen que se vaya de México. Lo mandan a Italia. Llega a Italia, de hecho renuncia, abdica, se va a Italia, no lo reciben inicialmente, empieza un peregrinar hasta que llega a Londres. Él se establece en Londres, permanece ahí un tiempo, un año más o menos, y él se entera, estando en Europa, que hay un plan de España para recuperar México,
él no sabe que en México lo están acusando de traidor. Sí, claro. Y lo condenan a muerte, pero él no lo sabe. Él regresa a México, llega a Soto la Marina, okay, ahí en Tamaulipas. Cuando él desciende, él le aplican la que está condenado a muerte, lo están persiguiendo, lo capturan y inmediatamente lo juzgan y lo fusilan. No, y además es muy, muy interesante porque, bueno, Antonio López de Santa Anna y los demás insurgentes pues estaban resentidos, ¿no? El acta de independencia, aunque muchos, yo creía que, bueno, el acta se había firmado Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, pero el acta no firman. No, de hecho firman puros allegados a Iturbide, sí, claro, y además criollos y españoles de clase alta. Ninguno de los insurgentes forma parte del acta de independencia, entonces por eso se sienten tan relegados y además dos sistemas de gobierno totalmente incompatibles, ¿no? Los insurgentes querían una república muy a la manera norteamericana y los que apoyaban les decían los borbonistas, que querían una monarquía, pero una monarquía de tipo europeo. Sí, claro. O sea, Iturbide queda en medio de todo ese conflicto de intereses y además pues también el ambicioso y todo, bueno, pues le cobra factura esa ambición y bueno, pues termina fusilado, ¿no? Que además hay un documento que él es una carta política donde él dice todo lo que él pensaba de lo que él quería para México, y ese documento lo encuentran de hecho es un documento que está manchado de su sangre porque se lo encontraron dentro de su traje. De hecho, si lo pueden checar en internet, uh-huh, está ese documento, pueden ver la primera página con las gotas de sangre de los tiros que le dieron, escurren el documento y forma parte ahí de nuestros archivos históricos. ¿Este documento dónde se encuentra? Lo pueden checar, de hecho lo buscan en internet como Memoria Política Agustín de Iturbide y aparece el documento, seguramente está en el Archivo General de la Nación, ahí en los archivos digitalizados. Bueno, el tiempo, bueno, se nos está terminando, se va de volada, el tema es muy interesante, pero antes de terminar, aprovechando estos últimos minutos, ¿México es independiente, de verdad, después de 1821, o es como una simulación, una nueva España, pero renovada? Yo creo, y de hecho se los manejo luego a los chicos en clases de esta manera, que aquellos insurgentes vieran el país que somos hoy, yo creo que no estarían tan disgustados. Somos un país independiente, con muchos problemas, sí, claro, eso no van a dejar de existir, pero de alguna manera creo que sí, sí hemos logrado avanzar mucho de cómo nace México a cómo estamos el día de hoy, creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Antes de terminar, sí, como última anécdota de Iturbide, su cuerpo lo trasladan desde Tamaulipas hasta la Ciudad de México, él está enterrado en la Catedral Metropolitana, él no está en la columna de la Independencia. Sí, de hecho, si uno entra a la catedral, ahí pueden ver la urna, ahí está la urna con los restos. Es visible. Ajá, exactamente, está visible, hay una placa, de hecho están la bandera trigarante y la bandera nacional actual custodiando ahí el urna de Agustín de Iturbide. Y como una anécdota extra, uno de sus seguidores, Anastasio Bustamante, que después va a ser presidente de México, uh-huh, cuando él muere, pide que su corazón descanse en la urna donde descansan los restos de Agustín de Iturbide, y ahí están. Miren qué interesante. Bueno, jóvenes, ustedes tienen la última palabra, son los que tienen que escudriñar, indagar acerca de estos temas. Bueno, profesor, me dio mucho gusto tenerlo aquí a mi lado. Espero gracias, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe. No, yo, con mucho gusto. Gracias, y gracias a ustedes por vernos en cada programa, en cada emisión. Es un gusto, un saludo a todos los que nos escuchan. Yo soy Alejandro Sevilla y esto es Escudriñando la Historia. Hasta la próxima.